En esta oportunidad vamos a enseñarles una receta de el enyucado y el refresco de soya. Pero antes vamos a dejarle un mensaje inspirador. Los alimentos utilizados deben corresponder al clima. Algunos alimentos adecuados para un país no serían en absoluto propios para otro lugar. Pero no todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Bueno, mamá Meña, ¿con qué vamos a empezar en el día de hoy? Con el enyucado. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son aquí, hay 1.5 libras de yuca rallada. Un coco rallado. Un coco pequeño rallado. Un quesito de queso de soya. Que fue lo que enseñamos la vez anterior. Un poquito de limón, la ralladura de limón. Media taza de harina de trigo. Una cucharadita de anís en grano. Uvas pasas. Canela en polvo. Aceite de oliva y sal. Ok. Vamos al grano. ¿Con qué empezamos? Con el enyucado. Vamos a revolver el coco con la yuca. Tenemos las manos completamente aseadas. Como ahora, por lo del coronavirus, uno tiene que estar lavándose las manos a cada momento. Y cuando vamos a cocinar, con mucha más razón. Pues nuestros amados seres queridos se van a comer lo que vamos a hacer. Entonces, después que hemos revuelto bien esto. Bueno, mamá Viña, ahora que mezclamos la yuca y el coco rallado, ¿qué sigue? Vamos a echarle 1/2 cucharadita de sal y revolvemos nuevamente. Vamos a colocarle este quesito. Eso lo enseñamos el video anterior. Sí, este es del ócara. Desde el ócara de soya. Entonces, lo revolvemos. ¿Qué sabor le da el quesillo de soya? Como si fuera queso. Tiene un sabor delicioso. Le vamos a colocar la harina de trigo. ¿Qué cantidad de harina de trigo? Media taza. Media tacita. Muy bien, estamos viendo que se está haciendo la mezcla del enyucado. Vamos a seguir con la preparación del enyucado. Vamos a ver qué sigue. Aceite de oliva, 2 cucharadas. ¿Con qué fin se le echa el aceite de oliva, mamá Viña? Ese lo quisiera el papel de la mantequilla. Entonces, un poquito que queda, se lo vamos a echar aquí. Para engrasar el molde. Muy bien. Le vamos a agregar. ¿Cuál es el punto exacto de la masa? ¿Cuál es el punto exacto? Cuando ya termine, ya le decimos cuál es el punto exacto. Aquí está compacta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que se compacte? La harina de trigo. Vamos a colocar 1 cucharadita de anís en grano. ¿Saben qué? El anís en grano, para que tome el olor ese, la fragancia, tiene uno que frotarlo en nuestras palmas, ¿ya? De la mano. Entonces, siempre que agreguemos algo, lo vamos a revolver bien. Luego, la ralladura de un limón. Vamos a agregarle las uvas pasas. ¿Las uvas pasas se le pueden echar licuadas o tienen que ser enteras? No, así, opcional, como quieran. Aquí tenemos aproximadamente también 1 cucharadita de canela en polvo. Canela en polvo. Cuando se quiere también se le puede echar vainilla. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes. Esto le da un aroma delicioso, ¿ya? Estamos viendo esto la lo vamos mezcla. A colocar a un horno precalentado en 300 grados.
300 grados centígrados. ¿Qué endulzante, mamaviña, se le echa a la mezcla? Le echamos miel o melado de panela. Esto es, como dice uno, al ojímetro, como usted lo quiera, muy dulce o a una medida así. Pongamos que hay aquí unas 4 cucharadas de melado. 4 cucharadas de melado. Ya tenemos todos los ingredientes. Esto es tan fácil. Muchas veces aquí en la costa, ustedes ven a una señora que lleva una ponchera en la cabeza y van gritando, ¡en Yucao! Y lo venden carísimo. Y esto no tiene ninguna ciencia de hacer. Solamente el deseo de hacerlo para dar una sorpresa a nuestros seres queridos. Ya tenemos aquí el enyucao. Ya tenemos un horno prendido. ¿Cuánto tiempo, mamá Viña, dura el enyucao? Esto es por prueba, a prueba de cuchillo. ¿Ya? Este enyucao es sin grasa saturada. Nada de grasa saturada. Ni queso. Este es vegano. Podemos engrasar aquí el molde y vamos a colocarlo. Sirve para un desayuno, como postre, como una merienda. En la cena. Mamá Viña, ¿se le echa algo para que crezca el enyucado? Nada. ¿O a lo natural? Natural. Con los ingredientes que tiene, queda suave, suave, suave. Muy bien, aquí vemos la preparación del enyucado. Por eso le echamos el queso, porque eso le da la suavidad. ¿Ya? Ya lo terminamos. Entonces ahora lo llevaremos al horno por 45 minutos a 300 grados, con un horno precalentado. Bueno, amigos, mientras nuestro enyucado se encuentra en el horno, nosotros vamos a hacer la siguiente receta, que es el refresco de soya. Mamá Viña, ¿cuáles son los ingredientes para el refresco de soya? Una taza de soya, de grano de soya, limpio, remojado. El día anterior, en la mañana, lo pelamos completamente y queda limpiecito el grano. Lo cocinamos en olla de presión aproximadamente media horita. Con agua, y esa misma agua la vamos a utilizar para licuarlo. Y ahora vamos a licuarlo, procedemos a licuarlo. Recordemos, amigos, el proceso de la soya. La soya debe estar remojada del día anterior, limpiada y cocinada. En este momento nos dispondremos a licuar la soya. Le agregamos una cucharada de vainilla, un poquito de polvo de canela. Al gusto, este es al gusto, el melado de panela. Yo le voy a agregar pocillito y medio. Si falta, se le agregará un poquito más. Ahora procedemos a licuar. Triture. Vamos a pasarlo un poquito por el colador, que no debe de quedar nada.
Ahora le vamos a agregar esta cantidad, que hay 2 pocillos de leche de soya. Leche de soya. No quedó prácticamente nada de afrecho. Voy a probarlo. Le falta un poquito de miel. Como ese es al gusto. Se ve delicioso este refresco de soya. Queridos televidentes, anímense a preparar este delicioso refresco. Este es algo deliciosísimo. Voy a echarle más melado. Porque le vamos a agregar leche. Este es al gusto de la persona. Este como una, queda como una malta. Oh, qué rico. Vamos ahora, aquí tenemos una jarra con hielo. Y vamos a vaciarlo aquí. Se ve delicioso este refresco de soya. Ya tenemos nuestro rico refresco de soya. ¡Qué delicia! Muy bien, mamá Viña. Muy bien, mamá Viña. Entonces sírvame un vaso de refresco de soya. Delicioso, ¿verdad? Listo, mamá Viña, ya tenemos este rico y delicioso enyucado. ¿Cuánto tiempo demoró en el horno? 45 minutos aproximadamente. Claro que se le hace la prueba del cuchillo. Si sale limpio, ya está. Miren la textura. Debe quedar así, con esa textura. ¿Ya? Recuérdenos cuál es el secreto de que quede esa textura. Que le eche la harina de trigo. Está suavecito. Pero ahora lo vamos a degustar con nuestro delicioso refresco de soya y un pedazo de yucado. ¡Qué delicia! ¡Se ve delicioso! ¡Delicioso! Pruébelo y van a quedar encantados. Y nuestro refresco. Yo les invito a que lo hagan. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir y darle a la campanita para que te lleguen cada uno de nuestros videos que vamos a estar subiendo cada semana. En la parte de abajo del video debes desplegar la pestaña y allí vamos a dejar la receta.